Policía Nacional en Saravena capturó al parecer al responsable de varios homicidios en esa localidad. Alias Muñeco pertenecería a la guerrilla del ELN. La Policía Nacional en Saravena logró la captura de Alias Muñeco Ojeta, quien estaría involucrado en varios homicidios en el municipio de Saravena. Bueno, en Saravena se nos habían presentado unos homicidios en casco urbano de una señora de aproximadamente 38 años de edad de un joven de 19 años y otra persona que quedó su cuerpo ahí abandonado entre la vía Saravena-Cubará. De, de esos homicidios se hace una labor, de, una labor de investigación criminal, donde se genera una orden de captura contra alias Muñeco Ojeta. Es un individuo de 29 años de edad, el cual está sindicado por el delito de homicidio agravado por el juzgado de primero promisco municipal de Saravena. La persona capturada al parecer pertenece a la guerrilla del ELN que delinque en ese municipio. Es de anotar que esta persona eh, al parecer es integrante de la comisión Ernesto Che Guevara del ELN que delinque en zona urbana del municipio. Y bueno, con esto básicamente estaríamos nosotros dejando Dejando de un lado la impunidad frente a estos hechos tan lamentables, frente a la pérdida de vida de estos ciudadanos. Según el comandante departamental de Policía de Arauca, en Saravena se han presentado varios hechos de orden público. Se han presentado varios hechos en, en Saravena, un poco de tema de intolerancia también. Eh, quiero también resaltar un caso donde la policía estuvo atendiendo eh, a unas personas que, digamos, huyen al llamado de la institución y, y lo que generan es... Un, una burla por al estar ellos consumiendo bebidas, al parecer bebidas embriagantes, y, y todos estos hechos, pues lo que generan es intolerancia. De otro lado, el coronel Giovanni Huidragos dijo que durante las caravanas se presentaron muchas imprudencias. A la celebración que se ha hecho el día de ayer con respecto al triunfo de Colombia en el Mundial de Rusia, es un llamado a la tolerancia, es un llamado a tener buenas normas de comportamiento. De acatarlas, de cumplirlas, de ser buenos ciudadanos. La alegría, pues claro, ¿quién no la siente? Todos la disfrutamos, todos la sentimos, pero la invitación es hacerla de manera prudente y tolerante. Eh, en los diferentes municipios se presentaron caravanas, pero entonces la gente quiere salir a, de manera desaforada, a, violando, digamos, las normas de tránsito, ir a alta velocidad. Esa no es la manera. Esa no es la manera y la invitación a todos los araucanos es a celebrar moderadamente. Además tenemos una invitación de nuestro propio técnico de la selección que dice no podemos tener el, el, el triunfalismo como primer imperativo, sino siempre la humildad. Y aunque tenemos derecho a celebrar, como cuando nos sentimos tristes también de, de llorar, entonces aquí la invitación es a ser muy moderado en la celebración. El alto oficial recomendó tener prudencia para el próximo partido de la selección Colombia.